ir fijando mi pantalla para que solo me veáis a mí, si no lo habéis fijado todavía. Bueno, en la espera que llegan las demás personas, de momento ya nos sentamos, relajamos el cuerpo, intentamos que se relaje toda nuestra mente también, así que vas a tener que cerrar tus ojos y colocar las palmas de las manos hacia arriba. Si te has unido a hacer yoga por primera vez, estás a puntito de cambiar tu vida, así que bienvenidas. Mientras se va relajando el cuerpo, que vamos esperando a que vayan llegando los demás. Esto es lo primero que haremos, nada más llegar, nada más entrar a la sesión de yoga, os dejaré la entrada libre, yo ya estaré en posición de meditación y vosotras conforme vayáis llegando, os reguláis la cámara, os reguláis la pantalla y ya nos iremos sentando en posición de meditación. El primer momento de la sesión es el momento de conexión. Es el momento de saber cómo está tu cuerpo ahora mismo. Si tienes algún tipo de dolor o has descansado mal esta noche. También es el momento de sentir cómo está tu mente. Si está muy agitada porque siempre vas a 3.000 revoluciones o todo lo contrario, está tranquila, está calmada. Vamos suspirando profundo para que nuestra respiración empiece a calmarse cada vez un poquito más. Y el primer momento de la sesión es el centramiento. Abrimos los ojos, como es la primera sesión de yoga, estamos en yoga para principiantes, seguramente haya mucha gente que no haya hecho nunca yoga. Necesitaremos un taco que se utiliza para yoga o en su defecto, porque muchas no tendréis, un cojín o dos cojines. Lo que van a hacer esos cojines o ese taco va a ser elevar un poquito el glúteo para poder sentarnos en la posición de loto, que es la posición de meditación, ¿vale?
Esta sería la base inicial del yoga. Para sentarnos en el taco o en los cojines, vas a colocar los huesecitos del glúteo que estén bien aposentados en el cojín o en el taco. Vas a echar el culete un poquito hacia adelante, como si los cachetes del glúteo se elevaran un poquito. Con esa posición se va a colocar tu espalda recta y una vez que tienes la espalda recta, ya puedes flexionar las rodillas. Y vamos a intentar, al tener el taco, que tus rodillas toquen el suelo. Esa será la posición de loto, la posición de yogui, la posición de meditación. Si todavía tus rodillas no tocan el suelo, es porque no tienes aún la apertura adecuada de tus caderas. Para que no se te queden colgando las caderas, porque lo que vas a hacer es generar tensión, lo que harás será colocarte dos cojines debajo de las rodillas. Y una vez que ya tienes la posición, y esto es importante, los cojines, si tus rodillas no tocan el suelo, para que poquito a poco vayas abriendo tus caderas. Si no te colocas los cojines, lo único que vas a hacer es generar tensión en la cadera y nunca llegarás a abrir. Palmas de las manos hacia arriba. Y vamos a hacer un mudra. Un mudra son las uniones de los dedos. Los mudras se utilizan para cerrar la energía. La energía siempre va de un lado a otro. Es un ciclo de energía. Así que vamos a juntar dedo índice, dedo pulgar. Es Yam Mudra. Es el mudra de los yoguis. Y colocando las palmas de las manos hacia arriba, comenzamos a respirar. Pero lo vamos a hacer de una manera grande y una manera en la que vas a suspirar. Inspira. Y expulsa, suspirando. Para que el cuerpo se relaje. Incluso va a haber momentos que te va a salir un bostezo y le vamos a dar la bienvenida. Una vez más, grande. Y volvemos a centrarnos en la posición. Para la gente que se mete por primera vez a yoga, el yoga significa unión. Es la unión del cuerpo con nuestra mente y con el alma. Es la fusión de las tres. Eso es el yoga. Y mucha gente no lo sabe cuál es la finalidad del yoga. Y la finalidad del yoga es calmar la mente, es llegar a aquietarla por completo. Que no es lo mismo que dejar la mente en blanco, porque eso no se puede hacer. Aquietamos la mente, espalda recta. Y la posición de meditación siempre es estar en alerta, es estar en activación. No es una posición relajada, sino que todo lo contrario. La meditación es estar presente, con lo cual necesitamos toda nuestra atención en el momento presente. Intentando que la vocecita interna de nuestra mente nos deje tranquilas durante la práctica de yoga. Comenzamos con el pranayama. El pranayama es la respiración. Y lo vamos a hacer con la respiración de yoga Ujjayi, en la que vamos a inhalar por la nariz y vamos a expulsar por la nariz. Y lo vas a hacer muy lento. Y vas a sentir la temperatura de tu respiración, pero sin que entre tu mente, no juzgues. El yoga es el no juicio. Solo siente la temperatura, pero que tu vocecita interna no diga si es fría, si es calor, sino deja que fluya. La respiración Ujjayi consiste en la inspiración cerrar un poquito la garganta, cerrar un poquito la glotis, para que el paso del aire sea pequeñito, como si entrase el aire por una pajita muy estrechita.
Al expulsar, volvemos a cerrar la glotis. Un poquito, es un cierre de garganta pequeñín. Para que el aire salga lo más lento posible. Si estás cerrando la glotis, si estás cerrando la entrada de aire, vas a sentir que esa respiración tiene sonido. Es un pequeño quejido en la inspiración y en la expulsión, siempre muy sutil. Seguimos aquí presentes, intentando que los pensamientos entren lo menos posible, intentando vivir este momento único. Y si entra algún pensamiento, tienes que ser consciente y recuperar de nuevo ese foco, esa atención a tu respiración Ujjayi. Vamos colocando las manos hacia nuestras rodillas, manos boca abajo. Y vamos a empezar a mover el cuello, llevando nuestra barbilla hacia el hombro derecho y haciendo un pequeño semicírculo solo por debajo. Y seguimos viviendo este momento presente. Lo que tengamos que hacer después ya lo haremos. Quiero que sientas la articulación de tu cuello, cómo se va moviendo, incluso si se escucha algún tipo de sonido. Intentando hacer el recorrido completo sin dejarte ningún huequecito por pasar. Respirando profundo, relajamos la cabeza al centro y es nuestro pecho el que se va a empezar a mover hacia adelante. Muy pequeñito, deja que se mueva. Y de nuevo saboreando el momento, el movimiento de tu cuerpo. Incluso vas a sentir cómo empiezas a generar ese bienestar de estar en este momento y que la mente no esté influyendo constantemente. Y cuando estás aquí, cuando estás en el presente, no hay pasado y tampoco hay futuro. Cambiamos la dirección. Respirando profundo, déjate llevar. No intentes controlar el cuerpo. No intentes que el círculo sea perfecto, sino que todo lo contrario. El cuerpo fluye. Frenamos el cuerpo. Colocamos las manos en el suelo, sacamos el cojín o sacamos el taco, lo que tengas. Deshacemos la posición de nuestras piernas y vamos a darle un poquito de movilidad a las piernas por si se te ha dormido algún pie. Estamos practicando Yoga Power para principiantes, es Hatha Yoga. Para saber qué modalidad estáis haciendo de yoga, es Hatha.
Es la modalidad más completa del yoga, en la que trabajamos el pranayama, que es lo primero que hacemos, en el que trabajamos asanas, que es lo que vamos a hacer ahora para terminar siempre con una meditación. Elevando la espalda todo lo que puedas arriba, inspiro siempre nariz, nariz, miro el ombligo y expulsando por la nariz llevo el ombligo hacia la tierra y la mirada al frente. Inspiro lento. Y expulsa por la nariz. El yoga es el sentir, es el arte de sentir cada movimiento. Y siente cómo lo disfruta tu cuerpo. Una vez más, grande hacia arriba. Y muy lento, ombligo a la tierra. Para colocar espalda recta, deditos de los pies se apoyan en el suelo y empujamos hacia arriba, Adho Mukha, es la V invertida. Las caderas van a buscar el cielo, nuestra cabeza se va a alinear con los brazos, los talones van a buscar la tierra, el pecho también va a buscar la tierra y los codos se van a abrir un poquito hacia el exterior, hacia los laditos. Inspirando, avanzo con las manos hacia los pies. Exhalando, flexiono las rodillas y redondeo columna para subir, muy lento, eso es. Palmas de las manos hacia arriba para inspirar. Y al expirar, empujo con las manos hacia abajo y abro el pecho. Abriendo el corazón, Anahata, es el chakra del corazón. Inspiro, flexiono rodillas. Y elevo arriba todo lo que puedas. Manos buscan el cielo, buscan el universo. Y exhalo, bajando muy lento los brazos. Flexiono las rodillas para buscar de nuevo el universo y alargo la espalda un poquito hacia atrás. Al expulsar, miro el ombligo y redondeo la columna. Muy lento me dejo caer. Manos al suelo, rodillas flexionadas. Inspirando, camino hacia adelante, Adho Mukha o invertida. De nuevo la posición. Los talones buscan la tierra con el pecho también. Los isquiones, que son los huesecitos del glúteo, empujan hacia el universo, hacia arriba. Inspirando, elevo los talones. Y redondeando toda la columna vertebral, miro el ombligo para colocarme en una plancha. Cuidado la plancha, la espalda tiene que estar totalmente recta y el abdomen fuerte. Flexionando los codos, chaturanga, apoyo en peines en el suelo y elevo el pecho a la cobra, miro al cielo. Cuidado, llevamos la mirada al cielo, que no pase esto, que no sea una extensión. Desde el principio vamos a ir cogiendo bien las bases posturales. Inspiro, apoyo las rodillas y culete a los talones. Inspirando de nuevo, avanzamos a cuadrupedia. Expulsando deditos de los pies al suelo y busco de nuevo esa V invertida, intentando que las rodillas se empiecen a estirar, que los talones toquen el suelo. Para ello vamos a dar un pasito hacia adelante, intentamos que toda la parte posterior de las piernas se estire apoyando los talones. Busco de nuevo con el pecho la tierra y los codos se abren hacia el exterior como si se quisieran separar. Inspirando, manos hacia los pies, exhalando, redondeo columna y subo. Relajo los brazos, palmas de las manos hacia arriba, Tadasana. Es el momento de sentir lo que está pasando. Cierra tus ojos, vuelve a conectar con la respiración Ujjayi. De nuevo, si vuelven a entrar algún pensamiento, vuelve a conectar con esa respiración. Y no le dejes a la vocecita interna, dile que luego tendrás tiempo para ella. Flexionando rodillas, inspiro, elevando los brazos y la espalda se va un poquito más atrás. Abre el pecho, abre el corazón. Exhalo, brazos hacia adelante, piernas rectas y proyecto toda la espalda, coronilla también hacia adelante. Las rodillas intentamos que no se flexionen para una buena proyección.
Y vamos a ir a nuestro eje. El peso tiene que estar en los pies por completo, desde la puntita hasta el talón. Alargo brazos atrás, inspiro y entrelazo las manos por detrás. Al expulsar, relajo poquito a poco la espalda y alargo los brazos todo lo que puedo. Relaja la cabeza, relaja la mandíbula, que no haya tensión. Inspirando, flexiono rodillas, manos se apoyan en el sacro, en la zona lumbar. Y al expulsar, arriba, y cuando llego arriba, inspiro y abro. Exhalo, redondeo. Manos al suelo, inspiro, avanzo hacia adelante. Exhalo, elevo talones, redondea espalda, búscame la plancha, busco la plancha, eso es. Tono en el abdomen, tono en tus piernas, búscame la plancha. Flexiono los codos, chaturanga, y apoyándolos en peines sin que la pierna ya toque el suelo. A perro alto. Inspiro apoyando de nuevo los pies. Exhalo a la plancha de nuevo. Inspiro a dumuka. Y exhalo, elevo la pierna derecha arriba. Inspirando, flexiono pierna derecha, como si quisiera buscar el lado izquierdo. Mantengo tres respiraciones completas, buscando la posición de tus manos, de tus pies. Abre un poquito tu cadera derecha, busca ese ladito. Inspiro, bajando la rodilla derecha. Exhalo, llevo la rodilla derecha hacia el interior y me siento. Estiramos la pierna izquierda. Pecho se abre, mirada al cielo. Inspiramos, elevamos los brazos. Relaja la cara, relaja la mandíbula. Y vuelve a conectar con esa respiración. Si puedes llevar tu espalda un poquito más hacia atrás y abre tu corazón un poquito más. Exhalando, vamos con las manos a la colchoneta. Inspirando, elévame el pecho y la mirada al frente. Inspiro apoyando los deditos del pie izquierdo. Exhalo, elevo y coloco pie derecho acompañando al izquierdo, Adho Mukha. Inspiro, pierna izquierda arriba, alarga. Exhala, flexióname la rodilla como si la quisieras llevar hacia ese lado derecho. Tres respiraciones completas. Inspiramos, bajamos rodilla izquierda y poquito a poco hacia el interior. Me siento y estiro la pierna derecha atrás. Mirada al frente y llevándola hacia el cielo. Y pecho se abre, los hombros bajan. Inspiro, alargo arriba todo lo que puedo. Y abro un poquito más el pecho, ábreme el corazón. Anahata, llénate. Inspiro, llevo la espalda, si puedes, un poquito más atrás. Y exhalo bajando las manos, de nuevo mirada al frente, abro el pecho. Saborea el momento, estamos aquí, estamos ahora. Inspiro, deditos del pie derecho, apoyados, exhalo. Pierna izquierda atrás, Adho Mukha. Inspiro, elevo talones, redondeo espalda a la plancha. Exhalo, chaturanga, flexiono los codos, empeines al suelo, búscame la cobra. Inspiro, apoyo rodillas, posición cuadrupedia. Exhalo, separo el brazo derecho, torsión. Inspiro, llevando el brazo derecho por detrás. Si puedes cogerte o si no, solo apoyas la mano. Y abre un poquito más el hombro. La mirada al cielo.
Inspiro sacando el brazo derecho al largo arriba. Exhalo apoyando mano al suelo. Mirada a la tierra. Inspirando, separo ahora el brazo izquierdo al largo todo lo que puedo. Exhalando, brazo izquierdo atrás. Y abre un poquito más el pecho si puedes. Abre tu hombro y la mirada al cielo. Inspiro elevando el brazo izquierdo arriba. Exhalo apoyando. Inspiro alargo atrás. Exhalo a la hoja plegada. Relajo los brazos por detrás. Momento de sentir, así que relaja tu espalda, relaja la mandíbula, el entrecejo, que no haya tensión. Y siente cómo se expande tu espalda. Muy lento, vamos subiendo, dejando que nuestras vértebras se vayan colocando de nuevo con la espalda recta. Cogemos el cojín o cogemos el taco para volvernos a colocar en la posición de meditación. Viene la parte más importante de la sesión de yoga, de la práctica, y es la meditación. De nuevo la posición que hemos dicho al principio, esa posición de loto, en la que intento que el culete avance un poquito hacia adelante para que la espalda esté recta, las rodillas intentamos que toquen el suelo y si no, dos cojines debajo, palmas de las manos hacia arriba, y el mudra que vamos a colocar ahora van a ser palmas de las manos juntas y a la altura del corazón. Momento de sentir. ¿Cómo está tu mente ahora? Si está igual que cuando has empezado la práctica o ha cambiado algo. Pero vamos a poquito a poco, respira muy profundo. Exhala soltando la posición del mudra en tus manos y dándole movimiento a tus deditos. Hay una cosa importante en el yoga, la transición de la meditación al estado normal, al abrir los ojos, tiene que ser el mismo, no tiene que haber un cambio, ¿vale? Estamos meditando, estamos aquí presentes, tú abres los ojos y estamos aquí presentes, ¿vale? Haremos meditaciones con ojos abiertos para que veáis que el momento presente es igual, cerrando los ojos, que sin cerrar. Esto lo digo porque hay muchas personas que están meditando y cuando se despiertan es como, ¡ay, me he adentrado en otro mundo! No, es que el otro mundo es estar aquí, es estar presentes, ¿vale? Y ya como sois principiantes, o no habéis practicado mucho, esto se tiene que quedar claro, ¿vale? Para que sepáis realmente lo que es la meditación. Subimos los brazos arriba, alargando todo lo que puedas. Juntando las manos en oración, las llevamos al corazón para ofrecer nuestra gratitud a la práctica de hoy. La gratitud también a nuestro cuerpo que nos ha acompañado. A nuestra mente que aunque la hemos acallado, tiene que estar con nosotros porque forma parte del ser. La gratitud también a este momento presente y uniendo nuestra energía y nuestras fuerzas, la compasión y toda esa energía que tenemos para toda la gente que esté pasando ahora un mal momento.
Inspira, abre tus brazos hacia el universo y preparadas para recibir todo lo que Él nos va a traer bueno, así que abre bien. Recógelo y junta tus manos de nuevo hacia el corazón. Con las manos en el corazón solo me queda deciros una última cosa. Namaste. Poquito a poco nos vamos levantando, muy despacito, soltando las piernas. Cuidado, no se haya dormido algún pie.